Sheinbaum y el desafío del deporte nacional. ¿Continuidad o cambio en la CONADE? Claudia Sheinbaum, presidenta electa con el mayor respaldo en las elecciones del 2024 por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista Mexicano, enfrenta un reto crucial al delinear su Plan Nacional del Deporte en medio de la recolección de propuestas para su agenda deportiva. La continuidad de Ana Guevara en la CONADE está bajo intenso escrutinio. La gestión de Guevara ha sido criticada por atletas y entrenadores, quienes se sienten desatendidos y su futuro pende de un hilo con la inminente decisión de Sheinbaum. El panorama se complica con la aparición de nuevos contendientes. Romel Pacheco, exclavadista y ahora político de Morena, ha expresado su disposición para liderar la CONADE tras una campaña fallida por la alcaldía de Mérida. Por otro lado, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, también suena como una candidata sólida debido a su amplia experiencia y cercanía con Sheinbaum. Incluso el exfutbolista Moisés Muñoz ha manifestado su interés, respaldado por su amistad con la presidenta electa y su reciente inclusión en la política. Mientras Sheinbaum prepara su asunción el 1 de octubre, la incertidumbre sobre quién dirigirá la CONADE y el presupuesto destinado al deporte sigue latente. La administración pasada de Andrés Manuel López Obrador dejó claras las deficiencias en el sector deportivo y ahora Sheinbaum debe demostrar si puede superar estos obstáculos con una dirección renovada y comprometida con los ideales que pregona. No obstante, un punto crítico que no puede ser ignorado es el conjunto de escándalos de corrupción que han envuelto a Ana Gabriela Guevara durante su gestión. Estos incidentes han manchado su administración y debilitado la confianza de la comunidad deportiva. Para avanzar hacia una gestión más transparente y efectiva, es imperativo que Guevara abandone el puesto, permitiendo así una nueva dirección libre de controversias en el deporte nacional bajo el liderazgo de Sheinbaum. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.